Accions com aquestes que veus, de vehicles accedint a zones perilloses per mort de les ones, o de persones accedint també a zones precintades, poden comportar un risc innecessari. En una entrevista al programa Els Dematins, el cap de Salvament Marítim ha dit que gràcies a la feina dels meteoròlegs i de la tasca de les forces de seguretat s'han pogut preveure i evitar molt risc, però s'han de defugir de comportaments imprudents com aquests que veus. Si hemos tenido barcos mercantes, hasta 8 fondeados en la bahía de Palma, a esperar que pase el temporal, con profesionales en la mar y con guardias de mar en el puente. Si hemos tenido pescadores profesionales que han cogido sus barcos y se los han llevado a un puerto de refugio. Si hemos tenido buques mercantes que no han fondeado, pero han estado al abrigo de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca, navegando a muy poca máquina al socaire de las islas, vamos a ser prudentes y vamos a intentar no poner en riesgo nuestras propias vidas.